en uno de los enclaves más recónditos de la montaña de Montserrat, descubrimos este arco monumental, una estructura arquitectónica que lleva impreso el sello de la civilización madre. La estructura fue erigida en base a una precisa orientación astronómica, de tal forma que la estructura fue orientada para servir como un marcador astronómico, un instrumento de medición del tiempo que señala el momento de los solsticios y los equinoccios. Esto indica que la estructura rinde un homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente, una conmemoración perpetua del mito de la creación del mundo mediante la reproducción cíclica de fenómenos arqueoastronómicos. Se trata del arte monumental de la civilización madre, una arquitectura colosal concebida para integrarse en el entorno desde una perfecta y armónica simbiosis. Un estilo arquitectónico único, tan desconcertante como extremadamente surrealista, tan sencillo como grande y poderoso. Todo un mundo de estructuras artificiales que la ciencia de la arqueología ha sido incapaz de advertir en el propio paisaje que nos rodea. Un imponente legado arqueológico que permanece invisible ante la inocente mirada de la ciencia contemporánea. Esto indica que la ciencia de la arqueología ha confundido los vestigios arquitectónicos de una civilización anterior a la historia escrita por simples formaciones naturales. Y por esta razón, ninguna autoridad competente estará dispuesta a admitir públicamente un error de tal magnitud por todo lo que implica. Reescribir de nuevo toda la historia de la humanidad y también los principios de la geología histórica. Por lo tanto, se trata de una civilización fuera del paradigma admitido, una civilización fantasma que no existe para nadie, la civilización madre y su arte incomprendido. La civilización madre fue capaz de modificar la superficie terrestre a gran escala mediante una tecnología tan elevada como desconocida. Se trata del fenómeno de las modificaciones artificiales del paisaje, un arte monumental que se rige bajo un aspecto de visualidad de estética orgánica donde la arquitectura es al entorno como el entorno es a la arquitectura.